corazón del pueblo, la ciudad de Hipólito Yrigoyen, en un día muy lindo porque hoy es la fiesta patronal acá en el pueblo, la fiesta patronal en honor a nuestra madre, la Santísima Virgen María, la patrona Asunción al Cielo. Recordemos que este pueblo tiene dos fiestas. Se celebra en junio, el día 29 de junio, se celebra la fiesta del pueblo, la fundación del pueblo, coincidentemente con la fiesta de San Pedro, que es el copatrono de acá de la parroquia. Y hoy, 15 de agosto, estamos celebrando la fiesta de la Asunción al Cielo, la patrona. Bueno, estamos en el despliegue festivo, una cosa linda, una celebración rica espiritualmente hablando, porque la gente se concentra para rezar. Desde temprano rezamos el Rosario de los Peregrinos, tuvimos la misa de los promesantes, después realizamos la procesión con los niños a la vuelta de la plaza, con estandarte, con los promesantes, después celebramos los bautismos. Ahora la gente quedó por aquí como para compartir, encontrarse, para estar, porque el Evangelio, la fiesta religiosa, provoca eso, provoca el encuentro, provoca la conversación, el estar bien, en entrar en comunión, en cercanía con el prójimo. Ya que se trata de un pueblo tan lindo, tan rico, humanamente hablando, porque acá todos nos conocemos, hay mucha gente que son familia entre ellos, entonces eso hace que tengamos una particular cercanía, un cariño de unos con los otros. Sabemos que se trata de una gran masa obrera, los que vivimos acá, donde se vive del trabajo, del sacrificio de todos los días. Entonces, es muy lindo. Para mí, en este tiempo que llevo, que en octubre va a cumplir un año de mi estadía acá como cura párroco, tengo esa percepción de ser una comunidad tan linda, tan fraterna, tan acogedora, donde los mayores, los jóvenes, los chicos en los colegios, en las escuelas, son tan respetuosos. Claro, no vamos a decir que no hay indisciplina como en todas partes, pero esa cuota de respeto, de cariño que brindan los chicos, los jóvenes, es muy lindo. Y por ahí también nos da un poco de pena cuando vemos que se les vende demasiada vaguedad, digámoslo rápidamente, a nuestros jóvenes que toman mucho, que andan mucho en la calle, que no están mucho tiempo en la casa. En la casa no están mucho tiempo porque el papá y la mamá muchas veces tienen que salir para trabajar y no están contenidos por ellos, quedan medio solos. Entonces, eso, la soledad o la calle, siempre no son las compañías más recomendables. Así que, para cerrar, les cuento que esta tarde vamos a tener la procesión a la Virgen, que es a las 6 de la tarde, se hace con los patronos, viene el obispo a la fiesta nuestra para presidirla, que después de la procesión está la misa de donde viene mucha gente del departamento, porque hoy 15 celebramos acá en Yrigoyen, pero después mañana 16 todos nos vamos a embarcación. Así que bueno, esto le da un clima festivo como preparación para aquello que será en Orán después hacia fin de mes. Contarles eso, invitarlos a que se lleguen por nuestra comunidad, por nuestro pueblo, que Yrigoyen está lindo, que crece y que el compromiso es nuestro de hacerlo crecer, de embellecerlo, de ponerlo cada día mejor. El agradecimiento, los dejo en buenas compañías, mi bendición, que tengan todos unas buenas tardes.